Evitan una vez más construcción de vivienda en Puente de Piedra, considerado como patrimonio cultural de la Nación Huanca, ubicada en la Junta Vecinal Los Libertadores de Salcedo. Ante esta acción se registró una gresca entre pobladores del sector. Yo estaba en el cementerio general haciendo diligencia y me llamaba por celular manifestándome que la señora, no sé ni cómo se apellida, había manifestado que yo la había autorizado para que construya, yo la había autorizado para que tumbe el Puente de Piedra. Lo cual es totalmente falso. Yo no soy nadie para autorizarle que tumbe ese puente de piedra que es un patrimonio huanca. Leonor Chuquiyanqui Chihuán, representante de esta construcción, habría ocasionado daños al conocido puente de piedra, causando la incomodidad a los demás moradores del lugar. Serenazgo de Huancayo tuvo que intervenir para evitar que el conflicto continuara. Los vecinos de la zona refieren estar en desacuerdo con esta construcción, ya que estaría afectando con una arquitectura colonial y que estaría considerado como patrimonio cultural. Sí, efectivamente, hay un confrontamiento entre los vecinos de la urbanización El Hino y la señora Leonor Chuquiyanqui Chihuán, quien habría pretendido construir acá en este lugar incluso parte del puente de piedra que es patrimonio cultural de la Nación Huanca. Por tal motivo, los vecinos se han aglomerado en este punto para impedir dicha construcción. Asimismo, se acercaron representantes de la Municipalidad Provincial de Huancayo, los cuales indicaron que no tienen ninguna autorización para dicha construcción. En el lugar se apersonó el presidente de la Junta Vecinal y representantes del municipio, que impidieron que la construcción continuara, e incluso refirieron que el gerente de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Huancayo negó cualquier trabajo en este sector.